2.000 hectáreas de bosque de pino serán reforestadas luego de que el huracán Bárbara impactara en terrenos de los municipios de Jiquipilas, Sintalapa y Arriaga. Así lo informó Noé González de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, quien destacó que serán 2 millones de plantas las que se destinarán para repoblar no solo el bosque, también espacios tropicales en parte de la costa. Dijo que tras realizar gestiones de empleo temporal para el saneamiento y conservación de los terrenos, se pudieron retirar 70 metros cúbicos de madera o material flamable para beneficio comunitario. La gestión de la reserva, la biosfera y la sepultura se dio la tarea de hacer una serie de gestiones a través de los programas de empleo temporal, en la cual tuvimos la posibilidad de realizar algunas actividades sobre saneamiento de algunos ecosistemas riparios. Aquí se trabajó con la madera derribada, es decir, todas las ramas se picaron y procuraron incorporar al suelo, se hicieron obras de conservación de suelos también. Se pudo extraer gran material combustible o material pesado que deriva de este derribo de arbolado, sobre todo de pino. Más de 70 metros cúbicos se obtuvieron de estos trabajos. Y también mencionar que otra de las gestiones importantes fue precisamente someter al Fondo Nacional de Desastres Naturales un recurso importante para la restauración de estos sitios. ¿De cuánto estamos hablando en recursos económicos? Bueno, estamos hablando de más de 40 millones de pesos, los cuales se tienen destinados para realizar actividades, entre otras, la reforestación como parte de la restauración, obras de conservación de suelos, actividades importantes como también la extracción de la madera en varias localidades que pueda ser aprovechada y para beneficio comunitario con fines comerciales. Se están realizando ahorita algunas actividades que bajo la implementación de estos recursos se pudo hacerse de una brigada de 25 elementos, las cuales están realizando actividades preventivas como son la quema en derecho de vías sobre la autopista en el tramo del kilómetro 7 al 22 y sobre la carretera libre también de la sepultura en la carretera 195 a la altura del kilómetro 30 al 27 y esto, bueno, con la finalidad de disminuir las posibilidades de un incendio catastrófico. Y se prevé que los 40 millones de pesos que serán destinados por parte del Fondo Nacional para Desastres para esta zona se pueda complementar estas actividades de reforestación y restauración. Actualmente, dijo, se llevan a cabo además actividades preventivas en los derechos de vía de la carretera libre y la autopista Arriaga-La Sepultura para evitar incendios. Vamos a partir de la temporada de lluvias, ¿no? Ahorita se están realizando actividades sobre la preparación de terrenos con este fin, en donde se pretende sacar gran parte de esta madera o material combustible para que se tenga el terreno despejado, y estamos pensando que en mayo, a finales del mes de mayo, principios del mes de junio, se puede iniciar con las actividades de reforestación. ¿Qué área piensan reforestar? Bueno, son las áreas prácticamente impactadas por el huracán. Nosotros tenemos ya los polígonos plenamente identificados en tres municipios, municipio de Arriaga, Sintalapa y Jiquipilas, y por mencionar algunas, en el municipio de Arriaga está la zona de Monte Bonito, conocida como la zona de Monte Bonito, que es la cuenca alta o más bien la subcuenca del río Monte Bonito. En el lado de Jiquipilas está como referencia el ejido más afectado, que fue el ejido Tierra Libertad. Y en el municipio de Sintalapa, bueno, localidades como Corazón del Valle, Valle de Corzo, Rocío de Salazar, Niños Héroes y un sinnúmero de pequeñas propiedades. En cuestión de territorio, ¿cuántas hectáreas más o menos están proyectadas? Bueno, estamos pensando tener alrededor de 2 millones de plantas para que se pueda reforestar alrededor de 2.000 hectáreas, particularmente en zonas de bosque de pino. ¿Especies de pino? Es únicamente las especies de pino, y seguramente vamos a tener la posibilidad de tener alguna producción de especies tropicales para la región de la costa. Informó para Cuadratín Chiapas, Erika Sánchez.